Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Ahí vemos cómo el MAM nos abre las puertas una vez más, nos invita a este paseo de compras de todos los uruguayos y las uruguayas y también de otras personas, porque todo el mundo que visita Montevideo es paseo obligado a venir al MAM. Bienvenidos y bienvenidas a Cocinemos, a nuestra cocina, este programa que, bueno, que tiene como idea principal llevar la buena alimentación a sus casas. Conceptos de nutrición, pero sencillos, fáciles, aplicables. Así que bueno, esperemos que estén usando las cosas y los consejitos que les vamos dando. Y una alegría enorme estar cerca y ahí adentro de sus casas nuevamente. Voy a presentar a mis compañeras porque obviamente nunca voy a estar sola. Ellas son, en este caso, hoy, porque viste que vieron que vamos variando, Viviana Santín, nutricionista, licenciada en nutrición. ¿Cómo andás, Vivi? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, para empezar. Estás escueta hoy. Todo bien. Todo bien. Bueno, después vamos a hablar mucho. Sí. Está demasiado. Muy bien. Y Agustina Alves, nuestra señorita cocinera. ¿Cómo andás, Agus? Todo bien, Lu. Muy bien. Están preciosas, chiquilinas. Ay, gracias. ¿A vos también? Vos también. Hacemos ejercicios de relajación. Bueno, como les dije, hoy es un día en el que estamos muy contentos porque tenemos una opción muy importante para presentarles, que es, llegamos a casa, cansados de todo el día de trabajar o estudiar o cual sea la actividad que tengamos en nuestro día, y nos atrapa, ya sea personalmente si uno vive solo o los hijos o las parejas o quien esté en casa, nos atrapa, nos agarra la pregunta de qué cenamos, ¿no? Que viene como uno cansado y realmente es como un momento del día en que en realidad deberíamos dedicarnos todo el tiempo para poder darnos satisfacción, descanso, relax, pero a veces nos estresa un poco tener esa pregunta en la cabeza. Y bueno, lo más importante es que también generalmente y últimamente tenemos esa opción al alcance de la mano de apretar un numerito de delivery, que por qué no alguna vez, pero que no sea lo cotidiano, ¿no? Que no se haga costumbre, porque obviamente no es la idea que tenemos, no es lo más saludable. Así que hoy vamos a estar hablando de eso, de qué cenamos y por qué. Por qué es importante la opción que les vamos a dar hoy para la cena. Vivi, contame un poco, ¿qué es lo más importante de pensar a la hora de planificar la cena? Tal cual todo lo que decís, ¿no? Real, nuestro día a día sucede eso, ¿no? Esto de llegar y qué cenamos, ¿no? Y a veces ahí, entre las jornadas largas, el estrés, a veces picoteamos porque llegamos, ¿no? Como con hambre, seleccionamos mal. Y ahí es que vamos a buscar hoy trabajar algunos mitos que hay con la cena, cantidades, qué elegimos y que es un tiempo de comida muy importante porque es verdad, necesitamos comer para poder después tener un buen sueño, descansar y al otro día levantarnos para nuestra jornada largas que últimamente son. Bueno. Así que elegimos algunas recetas para poder sacar algunos mitos que hay y a su vez dar ideas para este tiempo de comida. Perfecto. Agus, ¿qué cenamos? Bueno, hoy vamos a tener tres opciones. Dos son de plato principal para cenar y una es de postre, para tener una opción dulce. Vamos a hacer rollitos de pescados con vegetales y puré de brócoli y papa. También vamos a hacer cintas de vegetales con salsa rosa, una salsa rosa un poco diferente, ya lo vamos a ver, y frutas de estación bañadas en chocolate para el postre. Me encantó. ¿Chocolate amargo? Chocolate amargo, sí. Después Vivi nos va a explicar por qué chocolate amargo y no otro chocolate. No todo el mundo tiene la costumbre de comer postre. No. O sea, una gustito o fruta. Yo particularmente no fui acostumbrada a comer postre, pero mi hijo siempre me pide postre. Y si le decís fruta, agarra, ¿cómo se lleva? Porque a veces... Bueno, depende. depende qué fruta. A veces pide que se le adicione alguna que otra cosa no muy saludable, justamente. Bueno, esta va a ser una opción buena porque es chocolate, le va a dar otro toque y va a seguir comiendo la fruta. Perfecto. Salvador, entonces vas a tener tu postrecito, pero para eso tenés que esperar un rato. ¿Con qué empezamos, Agus? Bueno, vamos a empezar con los rollitos de pescado.
pero para eso vamos a empezar con lo que acompaña, que es un caldo de vegetales, que ya lo voy a empezar a hacer, para llevarlo al horno, a los rollitos y la cocción. Les voy a contar la receta mientras esto calienta. Vamos a precisar 4 filetes de pescado, puede ser merluza, pescadilla, el que quieran, que sean firmes, una zanahoria, un zucchini, un morrón, un tomate, una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de sal, hierbas a elección y tallos de hojas de remolacha. Otra y para vez. El puré vamos a usar una flor de coliflor, un diente de ajo, 2 cucharadas de leche, sal una cucharadita, nuez moscada a gusto, aceite de oliva también una cucharada y 2 papas. Perfecto. Así que nada, arranco con el caldo. Anoten en casa la receta y si no, después las van a encontrar todas para repasar en las redes sociales de TV Ciudad. Ahí estamos viendo toda nuestra mise en place. ¿Está bien dicho así, chicas? Mise en place. Sí. Precioso. O preliminar, ya. Puede ser en castellano. El colorido. No preliminar. La pre. Vamos a hacer el caldo, que lo voy a empezar así, que antes de empezar me preguntaron si por qué no tenía el agua en la olla. Ajá. Porque primero hay que saltear las verduras para que el caldo quede más sabroso. Perfecto. Entonces le vamos a poner... Está bueno preparar, es re importante, ¿no? Caldo casero. Caldo casero. Porque eso también estamos súper acostumbrados a los calditos... A los sabores no naturales, súper industriales, sí. Eso, gracias. Sí. Sí, sí, y no, y perdemos eso, ¿no? Las propiedades y los nutrientes que tienen los propios vegetales y el sabor, eso que Abus decía, ¿no? Bueno, estamos haciendo este salteado controlado, ¿no? No es que sea rico en grasas, controlado para que mejore el sabor que nos va a dar es las propias verduras. Y súper colorido, eligió Abus. ¿Cuál es el punto, Abus, en el cual ya... deberíamos agregarle el tenemos que esperar como que quede... El zucchini, por ejemplo, puede ser nuestra referencia que va a empezar a quedar un poquito más transparente. Ajá. Y el morrón también se va ablandando. Y la zanahoria no se va a terminar de ablandar del todo por la consistencia que tiene. Bien. Pero igual nos va a dar indicios de que ya podemos agregar el agua. Es un salteado bastante rápido como para que libere un poco con el aceite, que es los lo que sabores. Nos ayuda a fijar los sabores. Y nada, y después ahora le agregamos el agua. Perfecto. La idea es que sea algo rápido, que no nos lleve tanto tiempo a la hora de la cena, que era que hablábamos, ¿no? Que estamos como cansados. Pues hay que ver algunas estrategias para esto. Sin dudas. El agua está caliente para no cortar esa cocción que venían teniendo los vegetales. Bien. Vivi, ¿por qué elegimos esta receta en particular? Que tiene pescado, que tiene papa, que es un tubérculo, que tiene coliflor, que es una verdura que no todo el mundo consume, pero es súper saludable y preventiva de enfermedades. Contame un poco más. ¿Por qué elegimos esto? Bueno, pescado también nos cuesta, ¿no? Comer pescado, encontrarlo fresco, otro tipo de preparaciones que nos animemos. Y lo otro es porque el pescado, capaz que muchos ya saben, tiene proteínas y las proteínas están formadas por aminoácidos. A ver, un ejemplo súper familiar que trabajábamos, ¿no?, en la escuela. ¿Te acordás que nos hablaban de las proteínas, Lu? ¿Te acordás de la escuela? Yo te digo, de la escuela me acuerdo a qué hora sonaba el timbre para el recreo. Lo mejor. El primer beso, que fue muy tarde, obviamente. ¿Qué más me acuerdo? Bueno, no sé... amigos, dibujos, pero justamente de las proteínas sí, pero lo más específico de lo que me vas a hablar de verdad, no me acuerdo. Bueno, capaz que es un término que sí, que no es tan común, porque estas proteínas que están formadas por aminoácidos, que tienen un sinfín de funciones, hay un aminoácido esencial que se llama triptófano. Ahí va. Triptófano. No, ese señor ese, no me lo presentaron. Que independientemente del nombre, lo que nos importa, como decimos que es esencial, es decir, que el cuerpo no lo puede producir, lo tenemos que aportar a través de los alimentos, nos va a ayudar a poder descansar. Es decir, llega al cerebro y permite generar, ¿no?, una sustancia que se llama serotonina, capaz que se ha escuchado. Y ese neurotransmisor permite mejorar nuestro estado de ánimos y también controlar esto, la ansiedad, la angustia. Y por eso es que elegimos este alimento. Además, para otros beneficios que tiene el pescado y por eso la variedad. Agustina nombró varios pescados, ¿no? Merluza, pescadilla. Podría ser brótola. Que sea importante que permita que sea firme para armar el rollito. Bien, perfecto. Por ese lado preguntarle al que vende el pescado, ¿no? Sí. Decirle cuál me recomendás para tal cosa. Este intercambio siempre es... Tenés que tener un pescadero buena onda, como en todo, ¿no? Bueno, uno tiene que buscar eso también. Tiene que buscarlo. Sus comerciantes de confianza. Es bueno. Estás haciendo ya el puré, Agus. Estoy haciendo mientras el puré. Haces ese puré, estás pureteando, como dicen ustedes, solo el brócoli o las dos cosas al mismo tiempo. No, es el coliflor que ya estaba cocido. El brócoli, el coliflor, perdón. Y la papa. Sí.
Yo lo estoy pureteando así con un pisapapa, con fuerza y voluntad. Puede ser, porque me gusta que quede rústico, que se le sienta los ingredientes. Podría ser perfectamente mixeado si estamos con... Es la cena, capaz que estamos más cansados, queremos mixearlo, va el mixer. Bien. Nos va a quedar una consistencia más uniforme. Pero a mí me gusta así, más con textura. Más rústico. Más rústico, exacto. Ya le puse momento. Aceite, le voy a poner la nuez moscada, que para mí nuez moscada y papa, toda la vida, el mejor casamiento. Y le vamos a poner ajo también. ¡Qué rico! Y los super tallos sabroso. De remolacha son para después, para darle un toque crocante y decorarlo. Bárbaro. Vamos a decir crunchy, crunchy. Que tenga su crocancia. Exacto. Bueno, vamos con el protagonista. Yo sin te sigo, dudas. Hagamos algo. Dale. Yo te sigo pureteando el brócoli y vos me contás y cómo vas armando esos rollitos de pescado. Exacto. Estoy con el brócoli, coliflor, con el perdón, coliflor. Gente. Son Pero parecidos. Bueno, es de la familia, son parecidos. Sí, son todos está perdonada. Bueno, vamos a hacer los rollitos. Para eso tenemos los filets. Vamos a hacer 4. Los vamos a poner de manera así, horizontal. Y vamos a empezar a poner vegetales de manera transversal. Es decir, como perpendicular, formando un ángulo. Tienen que saber, aparte de cocina, también hoy tenemos clases de geometría. Sin todo. Dudas. Matemáticas, geometría. Un programa muy completo. Biología. Es que la cocina es así. Va a quedar así. Y empezamos con la parte más fina. Y lo vamos envolviendo. Y después le ponemos un escorrodiente. Y un consejo ¡peligro! Fundamental. Peligro, tal cual. Por favor, cuando lo saquen del horno, sacarle el escorrodiente. O avisarle a los comensales. Mirá, que tiene una sorpresa. Para que nadie se pinche y se lastime la boca. ¿Esto qué es, Agus, que tenemos acá? ¿Y para qué lo vamos a usar? Eso es perejil. Lo vamos a usar fresco como para darle un toque, una decoración. Fresquito. Podría ser cilantro, que va muy bien con el pescado también. Podría ser un eneldo, que es un poco más suave. Yo les conté, no voy a mencionar específicamente, pero en un momento estuve como en un concurso de cocina. Es cierto. Y tenía un compañero que hoy ya no está entre nosotros, el Bola Lima. Es una anécdota linda, graciosa. Y bueno, teníamos que ir a buscar... ingredientes. Yo agarré de todo un poco en el supermercado, qué sé yo, y en un momento él me vio que yo estaba llena de verdes en la mesada y me dice: Lu, ¿tenés perejil para darme? Porque no agarré, no sé qué. Sí, tomá. Le pasé, hizo su receta toda divina. A mí me fue bastante bien y él, cuando terminó de entregar su plato, le dijeron que todo estaba divino, salvo que había arruinado el sabor del plato porque le había puesto cilantro. O sea que le di cilantro en vez de perejil. Ahora no te olvidas más del perejil. No, es más chiquita la hoja de cilantro, ¿verdad? Sí. Pero y además mucho también, más perfumado también. Claro, la manera, uno tiene que romper un poco la hojita y ahí suelta el líquido y le sentís el perfume. Los olores, ¿no? De los olores. Me distraigo hablando y no vas a tener tu puré. Es súper perfumado el cilantro, por eso es un poco peligroso el tema de la dosis, digamos. Porque te puede tapar, como le pasó a tu compañero, de que te tape todos los sabores. Bueno, acá ya tengo los rollitos. Lo que voy a hacer, que el caldo ya está hirviendo acá hace un rato ya, le voy a poner el caldo para que sea nuestro líquido que va a ayudar a la cocción. Bien, bueno, yo te termino de hacer acá el puré, pero mientras tanto quiero que Vivi me cuentes cuáles son esos mitos que me nombrabas al principio, ¿no? De las combinaciones, de los carbohidratos. Yo estoy segura que están preguntando, pero vamos a cenar carne, es decir, una carne, porque el pescado es del grupo de las carnes, ¿no? Y también, por el otro lado, con papa, ¿no? Que son combinaciones que parece ser que en el saber popular no combinan, no van, prohibidas. Y en realidad no es así. Hoy hablábamos del triptofano que necesitábamos para descansar, para que llegue al cerebro, y este tiene que ir, pobre, solo no puedo hacer el trabajo y necesita ir acompañado de un carbohidrato. Te digo, el triptófano es vago porque no se genera solo, ayuda. No se autogestiona y es mimoso, necesita es ayuda para llegar al cerebro. Pequeño. Entonces, por eso hicimos esta combinación, ¿no? Bueno, la papa es un tubérculo que tiene almidón, es decir, un carbohidrato que nos da energía, pero que controlamos la cantidad, porque eso es otra cosa importante. Y por el otro lado, lo combinamos con un coliflor, que es un vegetal que tiene un sinfín de propiedades, los vegetales, pero que además tiene fibra, y acá me importa, y además todas las verduras que Agus puso en el caldo. La fibra también ayuda a disminuir estos niveles, ¿sí? De estrés, y por eso es esta combinación, ¿no?
hidratos de carbono, como la papa desde el almidón, vegetales a través de la fibra con el coliflor y los vegetales del caldo, y el relleno que tiene el pescado, combinado con este aminoácido triptófano que tiene el pescado. Hay otros alimentos que también lo tienen, ¿no? Otras carnes como pollo, lácteos, huevo, y también desde vegetales también legumbres, ¿no? De otros orígenes vegetales, las legumbres, el tofu, la soja, es decir que para que también quien no come carne también lo puede encontrar en otros alimentos. El tofu entró en el mercado hace poco, no había mucho, ahora yo veo por todos lados. Se consigue como un sustituto para hacer preparaciones al estilo de la forma de las carnes. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí vemos los rollitos terminados. Con el caldo. Lo que estaba pensando es eso, que como para cerrar el concepto, lo más importante a tener en cuenta como el objetivo principal de la cena es que el cuerpo baje, por un lado, los niveles, para poder tener un buen descanso y también recuperar energía para el día siguiente. Si no cenamos bien, no vamos a poder recuperar. Descansar es fundamental, el descanso. Por eso es importante también este tiempo de comida en nuestro día y darnos ese gusto para poder recuperarnos y recuperar nuestro cerebro. Y acá está esta combinación de este plato ideal que vamos a ver después cómo van a ser las proporciones. Porque la calidad importa, pero la cantidad también es importante. Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, ahí tenemos esos rollitos ya prontos para mandar al horno. Vamos al horno, 20 minutos, que es el tiempo que demora. 20 minutos, horno precalentado. Precalentado, 180 o un poquito más. Perfecto. Unos 20 minutos y vamos a tenerlo pronto. Maravilloso. Bueno, muy bien. Ahí vemos cómo la señorita se lleva nuestros rollitos con su caldito. Al horno. Yo ya tengo uno. ¿Tenés uno pronto para mostrarnos? Sí, para mostrar. Maravilloso. Y lo que vamos a hacerle es como un timbal con el puré. ¡Qué rico! Huele muy bien. Como para darle un toquecito. ¿Cómo hacemos? Porque vos decís timbal como si fuera una cosa sencilla. Mirá, de todos los días, pero yo lo estoy haciendo de para manera... Para mí es un instrumento de super casera. De percusión. Estoy... En casa. Sí. En casa es un instrumento de percusión. A mí no se me da con la música, así que los timbales que hago son estos. Y lo que estoy usando es una taza medidora que pueden tener en su casa. Puede ser un platito, un vasito chiquito, una tacita de café. De café, de té, de lo que sea. Y nada, lo ponemos así, lo llenamos y lo vamos a dar vuelta. Y después le damos golpecitos para... Y le damos unos golpecitos con cariño para que salga. Y ahí queda. ¡Precioso! Era una le vamos paponia. A poner los tallitos que tengo acá de perejil, que es el perejil que vamos a usar también, alguna hoja. Y no tiramos los tallos, los podemos usar para el crunchy. Le vamos a poner como si fuese un confeti. Me encanta eso colorido, lindo. De usar los tallos como topping, porque, bueno, ¿qué usaríamos? Estamos también a pensar qué usaríamos que no fuera saludable. Panceta, ¿no? Bueno, queso rallado, tiene muchas como calorías. Como que si no tenemos queso rallado, no sabemos condimentar y darle color. Que está bien, pero hay miles de otras opciones, Hay un ¿no? montón de opciones. Y además queda recolorido para los que les gusta decorar en casa y servir una mesa digna y preciosa, así con linda energía para la familia. Miren lo que con es pocas esto. Herramientas ¿estás? Podemos hacer un plato que quizás encontraríamos en un restaurante y lo hacemos en 2 minutos. Dos minutos, rapidísimo, literal. Bueno, les voy a contar, repasar un poquito la receta, que igualmente les dije que después también la pueden encontrar en las redes. Presenta Tata. Bajando el costo de vida del Uruguay. Para estos rollitos de filet de merluza con puré de papa, coliflor y perejil necesitamos, para los rollitos, 4 filets de merluza o pescadilla, como les dijimos antes, una zanahoria, un zucchini, un morrón, un tomate, una cucharada de aceite de oliva, sal, hierbas a elección y tallos de hojas de remolacha y perejil, como les mostró recién Agus, para decorar. Para el puré precisamos una flor de coliflor, un diente de ajo, 2 cucharadas de leche, sal, nuez moscada a gusto, aceite de oliva y 2 papas. También depende del tamaño, ¿no? Tanto del coliflor como de las papas. Sí, hay que evaluar al momento de hacer la compra, ver si son unos papines chiquitos, así que a veces ahí compramos un poco más. Perfecto. Me encantó este plato. Nos vamos con esa imagen maravillosa de nuestro primer plato terminado. Y en el próximo bloque vamos con cintas de vegetales con salsa rosa. ¿Es así, Agus? Sí, una salsa rosa diferente. Perfecto. Tenemos más cosas para contarles. Más cosas para contar de otros platos ideales para la cena. Bueno, chicas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo bloque de Cocinemos. Quédate por ahí.
Bueno, bueno, seguimos en nuestro segundo bloque de Cocinemos. Nosotras acá estamos bailando, pero cuando se prende la cámara no nos verán bailar nuestra coreografía. Pero ustedes en casa, ya nos vamos a animar, pero ustedes en casa pueden bailar. Está bueno bailar en la cocina, guarda, no se quemen, no tiren cosas. Pero la cocina es un lugar para hacerlo bien, es un lugar para estar alegre. A mí particularmente me gusta estar sola. Es un momento en el que, sí, echo a todo el mundo. ¿Viste esa gente que tiene como ganas de charlarte mientras sí. cocinas? A mí no me gusta, particularmente. Prefiero concentrarme y es uno de los pocos momentos en que no pienso en nada y no tengo el pajarito chucuchucu de la cabeza. Pero bueno, hay otra gente que sí, que le gusta tomarse algo mientras le charla al otro. Puede ser. Me gusta la de sola. Depende de la paja. ¿Algo acompañado? Depende de la persona. Y Agus, no tenés chance. Tenés que cocinar con todos nosotros y los que están detrás de cámara. No, a mí me gusta igual la compañía. Está bueno, pero funcional. No el que andamos cargando, no, y molestando. Modo bulto, no. Si estás en la cocina, algo haces. Está. ¿No? Andá, sentate, mirá la tele. No, a mí justamente eso es lo que me molesta. Que haga, no sé por qué, estoy un poco obsesiva. Yo encantada de cocinar, no me molesta, pero. Y que te ayuden, claro. Perfecto. Bueno, muy bien, ya vamos a contar más de Agustina tiene unas intimidades muy divertidas. Pero, ¿qué vamos a cocinar? Tenemos segundo plato del día, esta pseudopasta, digamos, estas cintas de vegetales con salsa rosa. Sí, exacto. Vamos a hacer unas cintas de vegetales. Emulando lo que es un plato de pasta. Bien. Vamos con los ingredientes, así ya Dale, empezamos. Cuéntame. Bueno, vamos a precisar morrón rojo, puede ser de otro color, no pasa nada. Un morrón, zanahoria, un zucchini, una cebolla, un tomate, perejil a gusto, tres huevos, que vamos a ver para qué. Y para la salsa vamos a precisar dos cucharadas de almidón de maíz, medio litro de leche o dos tazas, que es lo mismo. El tomate, una unidad, una cucharadita de sal y una cucharada de aceite. Perfecto. Nada, voy a arrancar. Sencillito. No muchos ingredientes. Voy a arrancar con lo siguiente. Les voy a mostrar cómo hacer las cintas con un pelapapas y los dos vegetales. El morrón en tiritas, la cebolla también, un corte fino, pero con el zucchini y la zanahoria vamos a hacer cintas. Bien. Si no quisieran hacer esto, lo pueden cortar en una juliana, o sea, en tiritas bien finitas, pero bien finitas porque la zanahoria tiene otro punto de cocción. Pero más difícil, ¿no? Con cuchillo es un poco sí, más complicado. Sí, esto es súper práctico y es rápido. Bien. Simplemente es como si estuviésemos pelando el vegetal y salen solas las cintas. Se ven súper fáciles. Sumamos a esto y con el zucchini lo mismo. Lo que está bueno es ir rotando el vegetal. Le sacamos la cáscara para tener cortes mantener parejos. Mantener la formita, ahí Exacto. está. Pues si seguimos en el mismo lugar, en un momento nos queda una cinta así, regresa. La cáscara no la usamos. Sí, la usamos. Bien lavada, pónganse de acuerdo, chiquilinas, porque no quiero conflictos. ¿La cáscara la usamos o no la usamos? Sí, hay que lavarla bien. A mí depende del vegetal, pero es verdad que en la cáscara hay muchos nutrientes, ¿no? Propiedades, por ejemplo, la fibra. Bueno, esto quedó. Lo Perfecto. Que voy a empezar es el salteado. Me gusta porque la zanahoria te quedó más como si fueran, si tenemos, porque nuestra mente todavía tiene que conectar con la pasta con la tradicional. Pasta. Serían como unos espaguetis y los de zucchini son como unos parpadeles, esas cintas más gruesas. Más ¿no? gruesitas, una cintita. Me gustó. Bueno, vamos a empezar a saltear. Vamos Dale. A poner primero el morrón, que es un poco más durito. Y le vamos agregando el resto. Pelapapa tiene que estar bien afilado. Sí, que sea bueno, importante. En la cocina todo tiene que estar bien afilado porque lo que no está afilado es más peligroso que lo afilado. Porque se nos resbala, nos cortamos. O se tranca. Sí, sí. Ay, es un peligro. Qué todo miedo. Afilado. Bueno, y uno también. Uno afilado. Para uno afilado también. Uno bien confiado, afilado. Con seguridad. Confianza en la cocina. Importantísima. Atentos, sí, es verdad. Acá me apuntan. Atentos al afilador cuando pase por casa, que es un oficio. No me gusta decir viejo, pero antiguo, pero sigue sucediendo. Pero que todavía sigue escuchando, ¿no? Que van como... ¿Vos tenés, sabés cuál es el instrumento que van tocando? ¿Es una armónica? ¿Es una flautita? No, escríbanos para contarnos cuál Suena es más el... a flauta, ¿no? Pero no va a ir con una flauta. En realidad viene como en una viene bici. Viene andando en bici. Supuesto. El tradicional viene en bici y toca algo. Por casa sea. Sigue pasando. ¿Sí? Sí. ¿Y, pero... no te, ¿Y te acordás la musiquita cómo suena? No. Para cantar. ¡Dale! No puedo. Bueno, después está la de las garrafas. Está más conocida. Que sí. sí. Vende, o sea, la que uno pide no te viene el camioncito, no sé qué. Sí. Pero el que viene circulando para vender es...
una canción clásica que no la voy a nombrar yo porque dicen, les cuento cosas para que, porque, viste, es el saber popular. Entre los músicos se dice que esa canción es Jetta. Sí, terrible, porque aparte es canción súper, se llama Para una señorita. Y sí, y también está mucho en las esperas de los teléfonos, así que por favor cámbiala. En Cumbia Villera también, que me gusta. ¿Qué qué? En Cumbia Villera también está esa versión. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la vamos a buscar. Está muy interesante. Perfecto, no les digo que es una chiquilina muy particular. Escucha música clásica en versión de Cumbia Villera. Y te preparas cintas de vegetales. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Seguimos con el salteado, le vamos a agregar el resto ahora que ya la cebolla... Yo me asomo así y quiero ver... Asómate. Ayúdala. A ver, sí, vamos a agregar esto y si querés vos vas revolviendo y yo voy explicando cómo hacer la salsa blanca. Dale. Yo agrego esto. ¿Cambiamos de lugar? Y yo te cambio de lugar. Perfecto. No se te pueden quemar. Primero la cebolla y el morrón, que es lo que se hace más rápido. Sí, y acá ya bajamos un poco el fuego para que no se queme. Y ahora, bueno, vos haces tu magia. Revuelvo a chiquilina. Y yo me vengo con... Voy a dar... ¿Vas a empezar con la salsa? Sí, la salsa blanca. Yo acá ya tengo preparado la leche con el almidón de maíz tibio. Pero para mezclarlo hay que hacerlo en frío, la leche, porque si no, el almidón de maíz nos queda todo grumoso. Ponemos el almidón y le vamos echando la leche a poco y vamos revolviendo. Eso es genial. Yo hago todo al revés. Nunca puse antes el almidón con la leche. Siempre pongo el material graso cuando hago. Claro, vos haces más lo que es la clásica bechamel, sí, cómo se debe. Manteca, harina y leche. Esto, porque estamos usando almidón de maíz porque es más rápido. Y como estamos a la cena y no queremos estar tanto tiempo en la cocina, facilitamos. Le damos una cuota ahí un poquito más saludable. Claro, nos lleva manteca, le vamos a agregar aceite después un poquito. Igual la leche ya tiene su grasa. Sí, ¿no? Siempre si eligen entera, tiene, pero bueno, es poca igual la cantidad y puede ser descremada. Sí, perfectamente funciona. Es una opción más rápida. Pero así de todos modos es como, ¿se dice aglutina? Se espesa. Ahí va. Sí, se va a espesar. Perfectamente. Y después en crudo le vamos a agregar ese elemento graso que vamos a usar el aceite que tengamos en casa. Vivi, bienvenido. Estoy reconcentrada, no puedo quitar la mirada de mis vegetales, pero quiero que me cuentes por qué elegimos este segundo plato. ¿Por qué elegimos este segundo plato para la cena? Muchos vegetales, muy colorido, porque también nos pasa de que nos cuesta tener opciones de preparaciones diferentes que podamos incorporar a las verduras. No sé si es porque somos vagos y porque no sabemos cómo eso elaborarlo. Seguro. Que nos aburre, obviamente, si todos los días comemos ensalada es reaburrido. Claro. Y a su vez tenemos algo muy vinculado con el placer que nos generan los alimentos, como es la pasta, que tiene un vínculo sumamente cultural, ¿no? Sí. Ya sea por dónde nuestros descendientes, ¿no? Porque es sumamente controversial de dónde el origen de las pastas. Pero se extendió. En todo el mundo se come pasta. Sí, y acá comemos mucha pasta, ¿no? Muchos tallarines, pastardel. Nombre ahí de pronunciar. Apareció un papardel. Y ahí buscamos, sí, una forma familiar que nos haga como un recuerdo de estos aspectos culturales, pero que nos pueda aportar en los vegetales esta fibra que no solo con las propiedades que tenemos a nivel protector del intestinal, sino que también la fibra ayuda al descanso, ¿sabías? ¿Sí? ¿Y por qué en este caso? ¿Cómo llega? Porque el triptófano llega con mucha ayuda, ya entendimos perfectamente, pero la fibra... Que lo vamos a incorporar acá también. ¿Cómo se porta la fibra? La fibra, lo que muestran los estudios es que permite un mejor descanso porque genera más horas, es decir, más tiempo en sueño profundo. Porque lo importante del descanso no es solo, bueno, si dormí 8, 10, 9, sino que sea sueño profundo. Y la fibra ayuda en eso. Mira, ¿cómo es? O sea, ¿cuál es el proceso que tiene la fibra? Perdón, te estoy matando. Vos me tomaste prueba a mí del triptófano. Yo te tomé prueba. No, pero me llama la atención. Porque además la fibra, ¿qué pasa? Vieron que está cocido, ¿no? No estamos consumiendo la fibra en crudo. Sí. Porque también, ¿qué pasa? La cena tiene que ser una comida importante, pero ligera. Es decir, debemos que sea fácil su digestión. Claro. Por eso esta fibra está cocida, la vamos a modificar, ¿sí? Y ahí es que también permite esta relajación. Y además la fibra, digo, pienso así, a la ligera, que tiene como que mucha participación en lo intestinal. Sí, también. Y cada vez hay más estudios acerca de que en el intestino hay un montón de terminaciones nerviosas, así que sí, tendrá que ver
con el sueño, con el ¿no? sueño. Con el descanso. Por eso, permite como ese descanso y un buen descanso, ¿no? Del sueño. Pero bueno, hay que buscar la manera de poder comer de otras maneras diferentes y sencillas, porque vieron que Agustina lo hizo como muy rápido. Muy rápido, súper rápido. En las Agustinas. ¿Qué? ¿No? Lo vamos a acompañar con esta salsa, que viene pensando acompañado con un almidón, poquita cantidad, tiene muy poquita cantidad, y con la leche que hoy nombrábamos que también tiene triptófano. ¿También la leche tiene triptófano? También tiene. Y huevo veo por ahí. Y el huevo también. Entonces, es otra opción que no tiene carne, si bien sí tiene alimentos de origen animal, que combina otra opción para una cena saludable, rica y que nos permita recuperarnos y descansar. Me encanta, porque aparte tiene lo de los colores, parece como que lo repetimos mucho, pero es algo atractivo. O sea, en muchas cosas en la vida entran primero por la vista. Y ya ver ese plato servido así con tantos colores, con volumen y con una salsa y bueno, el huevito que le vas a agregar al final, me puede llegar a convencer mucho más que un plato de fideos con manteca. Y tiene bastante volumen además. Claro, eso. O sea, la fibra el color da saciedad también. Sí. En el momento quedaron, da saciedad. Los voy a pagar. Vivi, te voy a pedir cómo queda manito. Ya estás pesando. ¿En qué querés que te ayude? Capaz que no lo voy a hacer tan bien, pero yo te ayudo. Esto ya está empezando a espesar. Entonces, es importante no dejar de revolver. Y hay que quedarse al lado. Esa es una preparación en la que hay que quedarse, nada de que ir a buscar algo. Porque entonces, en 2 segundos... tenés que dedicarte. Yo lo que voy a hacer es, para hacer esta salsa rosa, que no es tal, porque generalmente estamos acostumbrados a una salsa rosa que tiene crema de leche y alguna salsa de tomate, pero acá vamos a hacer una versión más liviana. Perfecto. Con la salsa blanca y con un tomate pelado. Acá yo ya tengo uno pronto, pero les voy a mostrar cómo hacer la técnica. En realidad tenemos que tener una olla con mucha agua hirviendo. Uh-huh. Le vamos a hacer una incisión así como una cruz al tomate y lo tiramos al agua hirviendo. Va a demorar unos pocos minutos y vamos a empezar a ver que la cáscara se empieza a despegar sola. Ahí es el momento, chau, sacame del fuego. Y lo metemos en un bowl con agua y hielo para que corte y ahí se pela solo prácticamente. Gran truco. Un segundito. ¿Por qué no, igual pregunto, por qué no la salsa con la cáscara del tomate? Puede darnos un poco más de acidez. Ah, importante. Sí. Y además para la textura, para que se amalgame más de cierto modo. Y para también que quede se hace mejor. Más rápido, ¿no? Sí, y va a quedar con mejor textura, que es importante en la cocina, ¿no? Que las cosas queden bien también. Bien. Yo lo voy a procesar para incluírselo a la salsa blanca. Y listo, este tomate estaba muy lindo, muy grande. Puede ser uno un poco más maduro y va bien porque igual lo vamos a procesar. No nos importa que esté tan turgente, digamos, perfecto, o tan armadito. Puede ser ese que está como pasadito, ese que a veces puede salir más barato en la feria, sin puede duda. Tener un mejor precio. Eso está bueno, y, a veces, y lo usamos para la salsa. Claro, porque bien. Para un tomate relleno, capaz que uno busca un tomate más turgente. Y ahora las voy a molestar con el ruido un poquito. ¡Ay, ay, 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 Agustina! ¡Ay, qué mole! Pero es un toque porque esto vuela. Ahí va, te sube la música. ¡Tienes acá de protagonismo! Mirá qué lindo. Aparte ya es el tomate procesado, ya queda medio rosadito sí, de por rosadito. Sí. Bueno, dato, ¿por qué será que las salsas envasadas tienen un color tan rojo, verdad? Verdad. Porque esto es lo que vemos con es un tomate de verdad. Tomate de verdad. De la planta. No sé. Yo creo que esto, Agus, está pronto? Un poquito más espesa. No, está bien porque como no es una salsa, que queremos que corra y que llene todas las cintas. Así como estrella, ¿no? Como concepto principal. ¿Cuál es la clave real de este plato? Lo más importante, lo que tengo que tener, lo que tengo que tener en cuenta, como resumiéndolo para la gente. Perfecto. La salsa blanca es uno de los puntos claves por el tema de cómo disolver el almidón en la leche para que no forme grumos. Porque bien. Una salsa con grumos, la verdad, que no está buena. Y lo otro es lo que estaba haciendo Vivi, revolver constantemente y más cuando empieza a espesar, para que no se nos vuelva a formar algún grumo. O a veces lo que puede pasar si la dejamos y nos vamos, se nos quema abajo y nos arruina toda la salsa. Y lo otro es el punto de los vegetales, que tampoco queremos que queden súper cocidos, que se deshacen y no quedan lindos como una pasta. Estos no es que tienen aspecto de pasta y quedan súper lindos. Sí. Si nos pasamos, nos van a quedar feos. Perfecto. O sea, ¿y sal? No me di cuenta sí, si le puse le agregaste un poquito al morrón y a la cebolla para que largue el líquido y nos ayude a cocinar. Y un poquito. Si podemos comer sal, ¿no? Obviamente, si no, sí. No. Una, igual nosotros, viste que las recetas tenemos una cucharadita para medirla y no ponerle sal así
a gusto. Para eso tenemos otro condimento, no es moscada, pimientas. La nuez todo moscada lo que es riquísima. Sí. Bueno, Vivi, contame. Una piquita, ¿no? Ese que como agarrás y tirás una piquito. La nuez moscada puede llegar a ser, abusar de la nuez moscada puede ser peligroso, si abusás, ¿no? También la preparación ahí también te queda como fea, vamos sí. a decir, ¿no? Porque tiene un sabor intenso, entonces... Como puede... el comino, exacto, también, súper sí, invasivo. Súper invasivo. Entonces bien. Ahí como cuidar. Bueno, contame algo más acerca del plato, Vivi. Vos le preguntabas a Aus algo sí. clave, ¿no? Ella te planteaba algunos puntos. Y lo otro que sí. es clave es tener los alimentos en casa. Porque claro. si llegamos y la heladera está vacía, está difícil, ¿no? Ahí planificar qué cenamos, ¿no? Mm. Entonces, sé que esto parece como difícil. Bueno, pero hay que tomarse un día ese en la semana que podamos sí. ponerle el pienso. No vamos a profundizar ahora en este tema, pero sí es verdad. Si nosotros pensamos, bueno, vamos a elaborar determinados alimentos, también eso nos va a permitir no solo comer variado, saludable, sino también economizar, ¿no? Porque no vamos a comprar de inmediato. Esto que hablábamos hoy, bueno, si voy a la feria, ¿no? Ir a un mercado donde me pueden estar ofreciendo diferentes precios. Y además esto, el tomate, cuando está a veces, como le decimos, pasadito, o esas hojas que a veces, ¿no? Uno dice, esto sí. está como, no están turgentes, pero nos permiten hacer este tipo de preparaciones. Claro. Eso es importante, ¿no? Sí. El planificar nuestra alimentación. Sí, a mí lo que más cuesta en realidad no es hacer la compra, sino al llegar a casa, ¿no? El ordenarlo, limpiar. Si guardar todo así con una bolsa como viene en la heladera. O sea, por conocimiento de causa. O lavar las cosas, todos los alimentos antes de guardarlos. Tener, cuando uno tiene de repente un pesito de más, hacerse de buenos tuppers, de buenos recipientes de conservación, sí. ¿no? Eso es importante. Es importante. ¿Dónde, no? Llegar, lavar, ordenar. Pero sin entrar eso, pensar, bueno, capaz que si esto te atrajo, ¿no? Llamó la atención. Yo creo que sí, que nos están mirando ahí, nos están diciendo, me gusta. Sí, claro. Bueno, es rápido, es pensarlo, es para que esto no sea monótono en nuestra alimentación, porque también es cuando tenemos mucho apetito, no vamos a elegir este tipo de alimentos, claro. sino que vamos a ir, es verdad, a algo que sea muy rico en grasas no saludables y capaz que muy ricos en azúcares o hidratos que no deberíamos de consumir en grandes cantidades, porque es verdad, porque es lo que sucede cuando nuestro cerebro, nuestra cabeza está tan, tan estresada, que es lo que a veces vivimos en estos tiempos. Y hacer las compras también hay que ir con sensación de saciedad. Sí. Es importante, porque claro. si no uno delira un poco en el supermercado o en la feria, ¿no? En la feria no tenemos mucha posibilidad de delirar, pero en el super... Se diría que cada vez, más o menos. Sí, en la feria cada vez hay más tipo de productos que no queremos que consumir a diario. Bueno. O casi que nunca. Tomarse una sopita, algo, un café con leche, alguna cosa antes de salir a hacer las compras y planificar la semana, todas las comidas de la semana. Agus, tenés todo pronto como para emplatar. Para emplatar. A ver, vamos a ver cómo es esa presentación final. A poner las cintas. Sí. No voy a poner tantas. Sí. Le ponemos la salsa. Un poquito por arriba. La verdad que es un arco iris. Divina. Y se nota que es suavecita la salsa. Tiene que ser ligera, ¿no? Sí. Porque hay salsas blancas distintas, ¿no? ¿Y ahora? Cuando la queremos más para espesar, como de relleno, claro. no sé, por ejemplo, una croqueta. O acá que la queremos como una salsa sustituta sí. de una y corre. Y le vamos a agregar un huevo también. Eso me llamó, o sea, me lo habías contado antes, pero me llamó la atención. Ahí está también como podría ser queso rallado, en este caso huevo. Porque este es un plato más light, ¿no? Nosotros estamos cocinando nutritivo, saludable, pero no necesariamente dietético. Este es un poco más bajo en calorías, quizás. ¿Por qué le agregamos el huevo? El huevo es para aportarle, bueno, le aportamos proteínas y porque seguimos hablando de este aminoácido del día de hoy, que es el triptófano, ¿no? Y recordemos que hoy les decía, además de las carnes, también está en el huevo, en los lácteos. Y combinado con estos hidratos que tiene un poquito en la salsa blanca y la fibra de los vegetales, también ideal para ayudarnos a descansar y relajarnos ese sueño profundo. Completa todo, vamos a dormir maravillosamente bien, descansar, ser felices, dormir, tener lindos sueños con estas cintas de vegetales con salsa rosa. Voy a dar una terminación de oliva un poquito. Me gusta. Yo soy muy fanática de la oliva. Y bueno, el que quiere también le puede poner un poquito de pimienta. Pimienta, ¿no? Nuez moscada.
A mí el comino me encanta. Todo. El comino. Pero a mí me gusta mucho el comino en las empanadas. Sí. Suelo hacer empanadas con mucho comino y soy un poco atacada por la familia, pero yo le doy. No le gusta mucho. Le doy al comino. Precioso quedó nuestro plato. Cintas de vegetales con salsa rosa. Ainda más. Ahí lo vemos. Y les voy a repasar los ingredientes de la receta. Estas cintas de vegetales con salsa de verduras. Para las cintas necesitamos una zanahoria, un zucchini, una cebolla colorada, perdón, un morrón, tres huevos y para la salsa, almidón de maíz, ahí lo vemos, dos cucharadas, leche, dos tazas, tomate, una unidad grande, pelado, recuerden, sal, una cucharadita y aceite, una cucharada. Perfecto. Tenemos entonces nuestra segunda propuesta de cena del día terminada. Maravillosa, vayan pensando en esto que decía recién Vivi, de hacer planificaciones estratégicas que los hagan recuperar tiempo en familia y comer de manera saludable. Nos vamos a una segunda tanda y ya seguimos con más Cocinemos. Claro que sí, calidad a tu mesa, dice ahí, es lo que nosotros también estamos tratando de llevar a tu mesa, a tu casa y a esta nueva vida. Como dije el otro día, como digo siempre, nosotros somos un programa y un proyecto también. Queremos que se convierta en un proyecto de ir mejorando la alimentación, la planificación, el tiempo que nos damos en la vida para la comida y el tiempo que nos resta si optimizamos esta parte. Así que bueno, vamos a seguir con este último bloque y este último plato, tercera propuesta, que en este caso es un postre para la cena, que bueno, me han sorprendido, pero yo ya el olorcito que hay acá no les puedo explicar, pero chocolate en la noche. Está bueno pensar que hay mucha gente que se lo prohíbe porque piensa que no es lo correcto, pero a veces quitando la prohibición y dando el consejo de cuál es el mejor chocolate, con qué combinación, por ahí no sea un consumo tan problemático, ¿no? Hay gente que come chocolate en la mitad de la madrugada. Con esta cena que van a descansar, que tiene fibra, que tiene triptófano y el postre con el gustito, no se van a levantar a comer chocolate de noche. No, exacto. Dijiste, es clave eso que dijiste, ¿no? Buscar esos alimentos que nos generan placer y el chocolate nos genera placer por los componentes que tiene. ¿Ay? Busquemos la calidad, obviamente, porque hay un sinfín de tipos de chocolate. Ahora después vamos a hablar cuando arranquemos con la receta. Pero vamos a traer esos alimentos que a veces te los asociamos, que pueden tener un poquito más de calorías. Y les vamos a utilizarlos como imán para llevarlos a una preparación que en realidad nos dé beneficios. Perfecto. Bueno, a ver, Agus, contame un poquito qué es lo que estás haciendo ahora, sí. Primer paso. Vamos a hacer frutas de estación bañadas en chocolate. Lo que vamos a utilizar, cuento más o menos los ingredientes, uh-huh. Es la fruta de estación que tenemos ahora, bueno, las viejas queridas, banana y naranja, que están todo el año, está buenísimo porque no, son las de la estación no, todo el no año. No nos traicionan. Claro, siempre están, capaz que en algún momento están más ricas que en otras, pero las encontramos siempre. A mí me gusta ahora, así como esa que tenés ahí, medio verdecita. Perfecto. Ay, a mí también. Vamos a usar una ¿qué banana. Me importa, no. Me dijo perfecto, bueno. Está bárbaro, porque son gustos. Y para esto que tiene que quedar armadito, viene mejor. Sí. Después vemos la otra. Después vemos qué pasa con los aportes que tiene. Entonces precisamos una banana. En este caso voy a usar media naranja nada más. Y unas cuantas frutillas. Con 5 estaríamos bien igual para lo que queríamos contar. Bien. Y chocolate, vamos a usar 250 gramos de chocolate amargo.
que eso es lo importante, la calidad del chocolate. Y un chocolate que funda bien y que sea chocolate puro, porque si no es chocolate puro no va a fundir bien. Y nada, esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es cortar los vegetales. Pelamos. Los vegetales, la fruta. ¿Te ayudo? Te voy ayudando con la banana. Dale, me encanta. Ah, pero pelás lo más fácil. Yo soy malísima pelando las naranjas. En realidad yo esto nunca lo hago. Mirá, ni con siquiera estoy agarrando el cuchillo al revés, ¿entendés? El nivel de... Ahí va. ¿Le tenemos que sacar los filamentos a la banana? Salen solos, si quieren, sí, si no, no. Si quieren, salen y si no, no. Perfecto. A gusto personal. A voluntad de la banana. Acá, le vamos a sacar la, corto la parte blanca. Sí, cortar la tabla y ahora la pasamos por acá. Perfecto. Ni muy finito ni muy gruesito. Para que no se nos desarme. Claro. ¿Ahí, Vivi? Yo creo que sí. ¿Está bien? No, en realidad es a gusto personal, ¿no? Y que los puedas pinchar, porque nosotros los vamos a pinchar en un palito de brochet. No te quemes los dedos, eso es fundamental. Quema mucho, como el caramelo, el chocolate, es como si quemara... La temperatura es la misma, pero no sé por qué me he quemado con caramelo y... Caramelo es como que te sigue quemando, claro, después porque de que se queda. No logramos como sacarlo rápido de la mano. El chocolate caliente también es denso y se queda. Bueno, no sé, hice como... Excelente. Unas cosas medio diagonales ahí. Con formas. Bueno, las formas también, esto que sea divertido como presentamos en el plato. Y esto también de que hoy decías que a tu hijo le gusta ir con un postre, ¿no? Sí, cerrar con un postre. Siempre me pide postre. A mí también me gustan, me encantan las cosas dulces y me gustan los postres. Y también hay que pensar qué postres podemos hacer para nuestro día a día y que puedan ser ricos, saludables. Uh-huh. Y usar estos ingredientes que a veces los asociamos con que son malos, capaz que tiene que ver más con la calidad y la cantidad. Insisto, vamos a insistir siempre con eso, ¿no? Esto de podemos utilizar un chocolate en un alimento sumamente fresco, donde nos va a aportar un montón de nutrientes, además de fibra, agua, porque la fruta contiene mucho contenido de agua, y le vamos a combinar con un poquito de un alimento que sí, que vamos a ver la calidad de ese chocolate, pero que es verdad que es más calórico, entonces es un toque. Bueno, pero es calórico, pero en este caso estamos usando chocolate amargo. Chocolate amargo. Sí. La idea es que sea el 70%, porque bueno, lo que más principalmente vamos a encontrar en el mercado, que eso después lo hablamos si quieren, no van a ser tan así. Pero vamos a seguir con Agus y la Vamos a fundir el chocolate a baño María. Fundamental, voy a levantar esto. Es una olla con agua que empieza a calentar y un bowl lo suficientemente grande para que tranque antes de que el fondo no toque el agua. Porque si no, vamos a tener una temperatura muy alta y se nos puede quemar. Bien. Yo ya tengo acá un poco fundido el chocolate, le voy a seguir agregando para fundir y es importante remover constantemente. Así, de esa forma. Esta cena es como para que tengas todo lo otro que tenías que hacer pronto, porque tanto la preparación de la salsa rosa como esta del chocolate te requiere ahí, cerquita. No te puedes ir a bañar y dejar las cosas cocinando. Hoy es día de hacer las cosas antes y después hacer nuestras preparaciones. Porque además son súper prácticas, entonces tampoco es que te vas a pasar 40 minutos, no es un hora montón de tiempo, pero hay que acompañarlo, como al triptofano, todo se conecta. Está todo conectado. Bueno, acá ya fundió porque el chocolate que yo tenía ya estaba caliente. Es muy sencillo, ya lo tenemos, lo voy a pasar a otro recipiente, así empezamos a bañar las frutas. Bien. El chocolate es rico porque tiene antioxidantes que nos van a permitir disminuir los niveles que nos genera el estrés crónico, ¿no? Que últimamente estamos como viviendo. Entonces, por eso elegimos el chocolate, porque tiene esa función. Y además, porque mejora, es decir, aumenta o contribuye a aumentar esto que hablábamos hoy de la serotonina. Claro. Sí, bueno, todo el mundo habla de esto hace tiempo, ¿no? De que el chocolate da buen humor. Alegría. Y no es solamente porque es rico. No. De verdad, tiene nutrientes que trabajan en ese sentido. Ay, pero qué tentación. Muchísimo. ¿Y cuánto dura fundido el chocolate? Porque vos ahí lo fundís haciéndolo a baño María. Más o menos no es muy estable si lo hacemos a baño María, porque en realidad el chocolate así con bastante contenido de cacao precisa un proceso que se llama templado, que es un poco más complejo, que consiste en hacer esto, pero ir enfriándolo después con chocolate que no esté caliente para tener temperaturas óptimas para que los
componentes no se cristalicen de manera más prolija y sean más estables. Sí. Eso es como una, por ejemplo, para hacer bombones que requiere más tiempo de armar. Sí, o si capaz si queremos armar una mesa para que aguante un poco más de tiempo, hay que templar el chocolate. Acá como es algo práctico para la cena, es un postrecito rápido. Lo fundimos así y hacer noni. Bueno, las invito a que vengan. No preciso ni invitación. Ya estabas acá. Estábamos desesperadas para hacer esto. Elijan la fruta que quieran. ¿Puedo hacer así directo con la mano? A mí me encanta. Tengo miedo que se me desarme, pero me va a gustar. Dale con fe. La bananita. Mm. La puntita. Ahí está, por las dudas. ¿Cómo se le dice en las redes? En las redes sociales a mostrar esto. No quiero decirlo. Y ahí lo dejo en el... Apoyar. La naranja me genera mucho desafío. Voy con la naranja. A mí me gustan los desafíos. Arriesgate. Voy. Pero no con la mano. ¡Ah! Sí, es con la mano, chicos. No hay otra. Ah, bueno, a ensuciarse. Esto a los niños les va a encantar. A ver, y lo dejo perfecto. Ahí chorrear un lo poquito. Lo que podés, claro, es tornearlo un poco. Ay, para que mirá, termine de sacar el excedente. Y lo colocamos en el plato. Mirá qué linda dijo, hizo un pastiche. Capaz si lo dejás colgando un poquito más, lo torneamos para que se cuele. Soy bien, mala. Perfecto. Y está bueno dejarle la hojita para usarla como... Para poder comer sostén con las manos. El palito también nos puede facilitar para la naranja, que es un poco más compleja. Ojo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estamos haciendo lío! Es la idea. A mí me gusta que, por ejemplo, la frutilla, viste, sea solo como la punta. No toda la frutilla de chocolate. Bien. Está bueno. Y está bueno, sí, que se vea la fruta. Muchas gracias. Que se vea la fruta. Salvo que quieras engañar a los niños y que piensen que se están comiendo solo un chocolate. Sí, y bueno, encuentren la fruta de sorpresa. Yo voy a mostrar unas que ya tengo, como siempre, una trampita. Y que ya está seco el chocolate. Seca. Lo metimos en heladera. La idea es que sea algo bien rápido para la cena. Obviamente que lo que decía vos, capaz que para un cumpleaños buscamos como otra técnica que quede más brilloso, ¿no? Capaz hay que templarlo, va a quedar más brilloso, más estable, no se va a derretir si lo manipulamos y queda mejor. Bien. Pero como esto es algo rápido para el postre... De todos modos, yo creo que ni Salvador ni yo llegamos a este estado. Ahí ya también. Yo creo que... Me gusta, y sí, lo como más tibiecito. Sí, a mí me gusta el chocolate tibio. Esto también queda precioso, pero nunca vamos a llegar a verlo así en casa. Voy a arrimar. Bueno, vamos las a presentar otras. Entonces nuestras tres opciones para una cena saludable y que nos provoque felicidad, descanso y recuperarnos de manera práctica para el día que continúa, el día siguiente. Ahí tenemos, vamos a repasar nuestro rollito de pescado. Ah, Vivi, vos me querías agregar una cosa más en cuanto a cómo sería una distribución a nivel de para la cena, el plato. Para la cena, que sería como en cuatro porciones, ¿no? Pero en este caso las tenemos como divididas o unidas en dos y dos. Pensemos en el plato de la cena, ¿no? Que puede aportarnos, es decir, porque el exceso no es bueno, eso también lo sabemos. Entonces pensemos, para nuestras rutinas diarias, la mitad del plato vegetales. Ok. Crudo cocido, el otro cuarto la carne y el otro cuarto el cereal o el almidón. Aquí lo que está pasando es que tenemos combinado en ese hermoso timbal que hizo Aus, tenemos al hidrato, es decir, el cereal o el almidón que tiene la papa, junto con los vegetales, que le podemos sumar algo más. Y además el rollito de pescado también tiene vegetales. Nosotros en donde podemos, ponemos vegetales. Los vegetales los metemos por todos lados donde podemos. Bueno, entonces tenemos ese, como les decía, nuestro rollito de pescado con vegetales y el timbal de coliflor papa con sus toppings de tallitos de remolacha y perejil aún, ¿no? Correcto. Las cintas con salsa rosa y el huevito rallado por arriba, cintas de vegetales. Y nuestro postre estrella, la frutilla, no solo la frutilla, las frutas de la torta, con nuestras frutas bañadas con chocolate amargo. Nos vamos a despedir, Agus. Vivi, muchísimas gracias por el programa de hoy. Me encantó. Me parece que a la gente le va a venir bárbaro aclarar esos conceptos y desmistificar también algunas cosas y tener estas tres opciones para preparar en casa. Ojalá que lo hagan. Nosotras, bueno, les mandamos un beso enorme desde aquí y nos volvemos a encontrar en el próximo Cocinemos por TV Ciudad. Chau.